La parroquia cumple su boda de oro y entonces queremos justamente festejar, ¿no? Entonces va a ser todo el día 3 de agosto. Nuestro obispo, ¿no es cierto? Monseñor Samuel va a venir a celebrar la misa en Acción de Gracias ese mismo domingo 3 de agosto a las 10 y 30 en la iglesia de Cristo Rey. Y luego tendremos un almuerzo en el salón de San Juan 23, ¿no es cierto? A las 12 y 30 para, ¿no es cierto?, continuar con los festejos de la parroquia. Padre, ¿se han realizado algunos actos preliminares con motivo o algún tipo de actividad con motivo de esta celebración? Sí, nos fuimos preparando durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, con la oración. Y bueno, lo más cercano va a ser un responso que vamos a rezar por el eterno descanso del padre Enrique Biasutti, quien fuera el primer párroco, ¿no es cierto?, quien empezó toda la tarea ahí en el barrio, tanto de alrededor de Cristo Rey como cerca de la capilla San Juan Bautista. Le decimos a la gente que esto se trata del barrio San Vicente. Exacto, el barrio San Vicente, ¿no es cierto? La iglesia, ¿no es cierto?, que está enfrente de la plaza con el nombre de Cristo Rey. Y como es, sí, justamente el motivo es porque se creó la parroquia hace 50 años atrás y ese día se bendijo el templo de Cristo Rey, ¿no? Entonces, bueno, por ese motivo es que la misa se va a hacer en ese lugar, ¿no es cierto? Y bueno, para dar gracias a Dios por todo lo que le ha dado a la parroquia en estos años, ¿no? ¿Cuál es la realidad hoy, padre, de ese sector y de la parroquia en sí? Es un, bueno, una parroquia, bueno, un sector, la parroquia necesita mucho del trabajo, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que poner, digamos, en la parte de construcción está bastante caídita. Bueno, siempre estamos trabajando, haciendo cosas, ¿no es cierto?, para ponerlas en condiciones. Justamente ahora estamos abocados en el salón de ahí de San Juan 23, ¿no es cierto?, restaurándolo para este evento, pero también para que quede, ¿no es cierto?, porque entonces se está arreglando el salón y se está arreglando también los baños, ¿no?, que se están haciendo baños nuevos, porque realmente, ¿no es cierto?, necesita, ¿no es cierto?, ponerse en condiciones, digamos.